Miren, aventureros, acabamos de llegar a otra casita que vivíamos anteriormente. Mira, en esta casita vivíamos con mis hermanos, mi papá, mamá, ¿no? Hace tiempo, ya estos fechos ya nadie vive, pero ¿no? Toda está abandonada, toda la casita. Aventuras de WG. Hola, ¿qué tal, aventureros? ¿Cómo están? El día de hoy ya me encuentro en mi tierra natal y el día de hoy estoy visitando a los lugares donde pasé mi infancia, donde vivíamos con mis padres, ¿no? Allá al fondo tenemos la vista panorámica de la ciudad de Vilcasoma. Esta zona se llama Jaracancha, en las alturas de Sayajmayo. Todo esto, miren, señores, al fondo allá es Patahuasi, como ven, allá, comunidad de Patahuasi. Y diferentes pueblos que rodean, ¿no? Miren, aventureros, acabamos de llegar a otra casita que vivíamos anteriormente. Mira, en esta casita vivíamos con mis hermanos, mi papá, mamá, ¿no? Hace tiempo, ya estos fechos ya nadie vive, pero ¿no? Toda está abandonada, toda la casita. Esta era la casa en la que dormíamos, pero no. Esto. Y acá era nuestra cocinita. Miren, señor, miren. Amigos, wow, se había caído. Wow, se había derrumbado ya está. Como ya nadie vive, todo derrumbado ya está, amigos. Miren. Solo ha quedado una casita nomás, amigos. Miren. Oh. Abandonada la casita. Adentro habrá algo. Alguien. No se puede porque mi mamá creo que lo había puesto. Acá anda y no tengo la llave, si no. Entraría, ¿no? A veces es muy triste, ¿no? De volver después de mucho tiempo y recordar los tiempos de niñez. Así es, amigos. Y por acá miren, amigos, esto siempre ahí en todos lados hay, ¿no? En nuestro patio había antes, ¿no? Ahora había cantidad ya que nadie come. Aquí nadie se puede morir de hambre, porque esto te salva. Cuántas de hambre, miren, amigos. Estas frutitas son riquísimas. Son las granadillas andinas, pero acá en quechua decimos puro puro. Y florecen, miracito. Una hermosa flor. Y donde las abejas también están llenas. Miren, aquí tenemos a una abejita sacando el néctar de las flores de chillica, se llama esta flor, esta planta que florece blanquito, y de ahí obtienen las abejas. Cantidad de abejas hay acá, miren. Miren, amigos, acabamos de cosechar un poco de granadillas. Vamos a disfrutarlo, está riquísimo. Muy delicioso, amigos. Natural, fruta del monte. Muy riquísimo, amigo. Muy delicioso. Un sabor bastante buena. Que semeja a granadilla. Rico. Ahí tenemos la vista panorámica de Moyo, la comunidad de Mayupampa y otros pueblos que rodean, ¿no? Hola, aventureros, acabamos de llegar al bosque de puyas. Miren, ahí tiene ejemplares con flores hermosas en nuestra espalda.
Miren, amigos. Bueno, este año había florecido bastante puyas acá. Y es hermoso de ver de cerquita sus flores, cantidad de puyas que encontramos aquí. Aventureros, esta hermosa planta de los Andes. Estamos cerquita. Estas plantas llamadas puya raimonde, o en quechua se le llama itanca, ¿no? Crecen en las zonas altoandinas de Ayacucho, especialmente en la provincia de Vilcabamba, Chongo, y una parte también lo que es Chiara y otros distritos altoandinos, y también en Ancash, Puno y otras regiones del Perú. Bueno, estos florecen solo una vez en su vida. Mira cómo ven, hay flores. Miren, aventureros, esta planta posee unas flores blancas muy lindas. Bueno, ahorita está llena, cubierta de abejas que atraen miles de abejas a sus flores, y tiene un néctar muy delicioso. Por aquí tenemos las ricas manzanas, a pesar que hace frío aquí y hay manzanas, amigos. Gracias, amigos, por ver nuestros videos con nosotros. Hasta el próximo video. No se olviden de dar like, compartir y suscribir para seguir creando más contenidos para todos ustedes. Hasta la próxima.